pero hay que hablar, Nico, cuéntanos algún chiste. O algo. ¿Y qué? Yo es que he bajado el volumen del streaming, por eso no me oigo. Lo bajas a cero y ya está, da igual. Con que nos oigan Turibi y compañía, nos vale. Y tú no puedes hablar y no se te oye. ¿Qué? Joder, pues di por dónde vas, Aureus, y ya está. Bueno, estamos aquí en el primer torneo uno contra uno Drip. Esta es las partidas por el tercer y cuarto puesto. Han llegado Raiklin y Saurius Mor. Raiklin perdió contra Curro y Saurius Mor perdió contra Turibi. Luego a las 11:30 se jugará la gran final, en la que están Turibi y Q. Dice Turibi que a ti no se te oye. Aviso recibido. Bueno, ahora me matará a Raiklin, a ti te matará a Saurius y que gane el mejor en esta partida. ¿Es el mejor de 3? No, ¿es el mejor de 3 o el mejor de 5? Vale, el mejor de 3. Pues quien gane dos partidas, gana. Es hora de ponerse en camino. Camila me ha matado. ¿Por qué no te mata? No, no, tiene que haber matado ya. Ya está dentro Raiklin, ¿eh? Raiklin va por la zona de D1. ¿Por dónde entra Saurius? H2, pues se van a encontrar en breves. E1, E1, F1. F1 va, ¿por dónde va Saurius? Mira que se van a ver ya. G1. G3, pues ha pasado ya por G1 Raiklin. Se van a ver ahora que va a salir por H2, ¿eh? No, no, no se ven. Se van a ver ya. Mira. Sí, ya están ambos despistados y detectados. A saco Raiklin, ¿eh? Pues luego en la final que entre Turibi también. Bueno, error de Raiklin, cada del culo, como entre Saurius. Así de que no entra. Para que juegan a Saurius. Ahí tiene una bonita oportunidad de darle. El scraping, Raiklin, el rebote. Dispara a Raiklin, se la mete. Ahora tiene la ventaja Raiklin. La suspensión está dañada. Sí, pero... ha disparado, no ha disparado. Es que la ha disparado en el cañón. No la ha podido ver. No se debería haber evitado. Raiklin, no te juntes. Ahora no ha disparado Raiklin. Ahí le mete Saurius. Ha separado bien Raiklin. Lo tiene ya hecho, Raiklin. Está un tirillo Saurius. Ha dado ahí el lateral mucho Saurius. Bueno, queda dominador de esta primera partida Raiklin. Veremos cómo es la siguiente. ¿Qué tal va? Muy bien, esperemos que Saurius remonte. Voy a hablar con Turibio a ver si pudiera entrar Turibio a la sala y así retransmitimos Turibio. Un usuario se ha ido del canal. Pudiera entrar Turibio a la sala y así retransmitimos Turibio. Bacon, me dicen que tienes que subir el volumen de este que tienes. Que se te escucha muy bajito.
Bueno, la segunda batalla ya va ganando 1-0 a Reiki. Pudiera entrar Turibio a la sala y así retransmitir. Sube el volumen y ya está. Bacon, me dice que tú sobre todo con el T1 vete cerca de Saurio, es que llegue más rápido posible. Que se te escucha muy bajito. Bueno, la segunda batalla ya va a ganar. La final no va a poder hablar Turibio. A ver si podemos escoger a otro comentarista nato. Bueno, en esta segunda batalla va a ser en Rüdenberg. Pues más para ver entrar Turibio a la sala y así retrucar. Me gusta bastante a ti, te gusta Rico, como te gusta la sala. Bacon, me dice que tú sobre todo con el T1 vete cerca de Saurio, es que llegue más rápido posible. Que se te escucha. Bueno, la segunda batalla. Ahora estoy en el tanque de Raisling. ¿Por dónde va a entrar Saurus? Va a entrar por B2. Está yendo por la esquina de Leo. Y el tercer de ahí por el 4. Vale, yo voy por H2 y era G1, así que se verán un poquito de frente. Raiklin va a la fuente ahora, Raiklin va a cruzar, está cruzando por la fuente, va a entrar ahora enfrente de Saúl, no, se quedan las cosas. No, no, está en la fuente, se ha quedado parado Raiklin en la fuente. No avanza. ¿Por dónde va Saurius ahora? Ahora está dando la vuelta, va a ir por B2, va a tratar de dar la vuelta a la manzanita esta. Vale, sí. Estaría bien ver las dos posibilidades, la verdad, pero bueno. Pues aquí Raiklin se queda en la fuente. La verdad es una buena táctica quedarse en la fuente, porque eso va a ser más correcta y te protege bastante bien de los disparos. Algo que yo puedo utilizar. La fuente rápido. Esto le perjudica a Saurus, porque en caso de empate va a ganar Raiklin. En caso de empate yo creo que no tienen que jugar otra partida. Sí, pero si vuelven a empatar. Pero preferiría empatar antes que perder. Si pierde, así que no hay nada. Si empata por lo menos tiene otra oportunidad. Luego, ¿quién ha elegido este mapa? Un poco, si no, es nuestra primera retransmisión directa. Victor. Otra vez a la misma esquina de antes, a D1. Y parece que sigue avanzando, va a ir hacia la esquina de la fuente. Ya se ven, se han pintado. Sí. Se han pintado, ya esto empieza a moverse un poco. Saurius está leando el otro. Buena de Saurius, se la ha colado. Ahora tiene la ventaja de disparar más rápido Saurius, pero se tiene que acercar más. Otro craqueo. Me dicen que tienes que hablar más alto, Bacon, si puede ser. No parece que ser que cada tiene ventaja a Saurius. No hay que subestimar la puntería de Raisling. Sí, pues fallos aquí ahora. Sí, se juntan, se emparejan. Está solamente Raisling. Aquí está nuevo, pero no girará tan rápido como antes. Estando en el lateral ahora. Raiklin solo tiene dañar las rugas.
cambio otra vez. No se debería separar tanto, Saurio. Tiene que acertarle. Vaya, ya está ahí igualada. Bueno, se estará un tiro cada uno, estará un tiro. Dependiendo del daño que haga Reckling, se acaba. Tuvo suerte en ese último disparo, sí. Reckling. Es una pena, pero hay que darle la enhorabuena a Reckling y... Sí, hombre. Ha ganado, como siempre, el equipo en el que iba yo, Bacon. Ha ganado el equipo en el que iba yo. Como no puede ser de otra forma. Eso no lo hemos dudado nunca. Usuario en... ¿Qué? ¿Os habéis reído mucho? Estamos aquí retransmitiendo. Si hubiera grabado, que diga Turibio. Dice Turibio que solo se me escucha a mí.